En el marco del 183 aniversario del Ministerio de Gobernación, autoridades, colaboradores e invitados especiales en un acto cívico entonaron las notas del himno nacional, reconociendo que la institución vela por la seguridad y la gobernabilidad del país, así como del valor de cada trabajador. Este acto fue aprovechado también para homenajear al personal por su trayectoria laboral en el Ministerio de Gobernación. El Plan Operativo Táctico Integral 13-2022 se extenderá por un mes, derivado a que El Salvador lo amplió por 30 días más. El objetivo es combatir a los integrantes de las distintas pandillas que afectan ambos países, indicó el ministro de Gobernación David Napoleón Barrientos, quien además informó que se implementarán operativos estratégicos para continuar con la vigilancia y así evitar que ingresen al país de manera irregular por puntos ciegos y fronteras. Con el objetivo de fortalecer los conocimientos teóricos, básicos y habilidades tácticas, personal de las Fuerzas Especiales Policiales FEP recibieron el curso de soporte vital básico impartido por especialistas colombianos, Cuerpo de Bomberos Municipales y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Este proceso formativo cuenta con el apoyo de INL Guatemala y Salud Policial. La capacitación es impartida en la Escuela de Especialidades en la Zona 6 Capitalina. En el departamento de Jutiapa fue inaugurado la cuarta sede del Instituto de la Víctima. El tercer viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Ronald Portillo, indicó que por instrucciones del ministro de Gobernación se da seguimiento a todas las acciones que se realizan en dicha institución, con la finalidad de mejorar la atención a todas aquellas personas que han sido dañadas por la violencia, principalmente las mujeres y los niños.